aquí, vamos a celebrar esta exposición, esta magnífica exposición que nos ha traído nuestro amigo Paco Ayala. Le cedo la palabra a José César Jurado, profesor de la Complutense, académico de esta casa, y que nos va a decir unas palabras de introducción. Bueno, pues gracias a la Academia por haber aceptado esta propuesta que nació hace ya unos meses. Yo creo que cuando estuvimos en Archidón aquella vez, empezó a cabalgar y al final desembocó aquí. Y gracias a todos ustedes por venir a un acto como este. Siempre es un acto cultural, a veces pues es pesado, ¿no? Y a veces se hace difícil asistir, ¿no? Pero bueno, habéis venido, con lo cual, muy agradecido. Yo, en la imagen que tengo de Paco, estaba pensando ahora que me recordaba a un pintor y a un escritor londinense. Sir Walter Reading se llamaba. Y este hombre era muy parecido a Paco, a la voraginosidad de Paco, que se complementa con Carmen, su esposa, que siempre está pendiente de él, ¿no? Este hombre, Sir Walter, un buen día se retiró y decidió irse a pasar sus días en la National Library, a ver, a estudiar, a leer textos y ver cuadros que estuvieran o grabados que estuvieran representados ahí. El hombre cogió una cierta amistad con Thomas, que era el vedette, y empezaron a hablar sobre una y otra cuestión, y estaba muy interesado él porque él siempre quería subir a la Torre de la Espigada. Nunca pensó que allí había grabados, pinturas, literatura en definitiva, que deberían aclarar todas aquellas grandes preguntas que él se había hecho durante muchas ocasiones y que nunca se terminaron.